¿Qué tal? Muy buenos días con todos. El tema, bueno, primero agradecer a Lisbeth y a PromPerú por esta gentil invitación a poder conversar con ustedes de un tema importante que, como siempre, está en boga, que es la exportación definitiva, ¿no? En ese sentido, venimos a conversar de la operatividad aduanera en este régimen tan importante para el Perú. En ese sentido, vamos a dar inicio a la charla marcando la siguiente estructura. Vamos a hablar primero de una breve estadística de a junio de 2024 que ha publicado la SUNAT en un boletín especializado que les voy a comentar, que es totalmente gratuito suscribirse y es muy bueno, para luego ir decantando en el marco conceptual, simplemente para un recordar y su alguna precisión de lo que es la exportación, y entrar en la operatividad misma de los actos relacionados con la salida, en donde están los diversos operadores, ¿no? Sin que si uno nuevo no llega. Si uno de los operadores en la cadena de esta logística de la salida de las mercancías no realiza su función, no hablaríamos de un acto relacionado con la salida, ¿no? Ahí está la operatividad que quería conversar con ustedes para finalmente hablar de las operaciones usuales en la salida, que es un tema que está ya, tiene por lo menos ya 3 años y medio, 4, pero que he notado que algunos operadores desconocen estas operaciones usuales, ¿de acuerdo? Dicho esto, veamos el marco normativo, las estadísticas, perdón, en donde podrán ver, y les he compartido este link, donde ustedes pueden descargar la información que muestro a continuación. Es un boletín especializado que la SUNAT desde el mes pasado está publicando. Y hablo de SUNAT sin distinguir tributos internos y el tema aduanero, porque hoy en día este boletín especializado marca esa tendencia, te da información tanto tributaria como aduanera. En este caso, muestra las estadísticas y el crecimiento continuo que sigue la exportación de los productos peruanos hacia el exterior, ¿verdad? Hay un comparativo con el año 2023 de la misma fecha, del mismo mes, y hemos crecido en un 6,8. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las exportaciones en líneas generales. Y si hablamos de exportaciones tradicionales y no tradicionales, también hay un incremento. También hay un incremento que se sigue mostrando en la diapositiva, como lo pueden ver, ¿verdad? Aquí el incremento básicamente se está mostrando en cuanto a un 6,8% en tradicionales y en un 30% en no tradicionales. Comparado con el mes y el año anterior, ¿no? Ese es simplemente un dato que les muestro, que los invito a sensibilizar, que puedan suscribirse a este boletín especializado de la SUNAT, en donde podrán entender datos de todo, tanto de importación como exportación, y también las normas más relevantes que van saliendo mes a mes en el ámbito tributario y aduanero, que es muy importante tener presente, ¿no? Ahora bien, dicho esto, vamos a entrar al marco conceptual de la exportación. Y este marco conceptual de exportación, si bien es cierto, puede estar en la ley y en el reglamento de la Ley General de Aduanas, que son los pilares y de los cuales se decanta toda la información que uno puede obtener, es también importante señalar que la aduana a nivel operativo genera los famosos DESPA, ¿de acuerdo? Como pueden ver en esta partecita, ¿no? El DESPA PG02, que es el procedimiento de exportación. Y luego vienen procedimientos específicos como reconocimiento físico, extracción de muestra o incluso el procedimiento de congelado, que son derivados del procedimiento general de exportación y que a su vez es un derivado de la Ley General de Aduanas y su reglamento. Entonces, los invito a que puedan dar clic en esos links para que puedan tener la visualización completa de estos DESPA, que hemos tratado de resumir en este conversatorio para hablarles del marco conceptual, ¿no? Definitivamente, el concepto de la exportación definitiva se encuentra en el artículo 60 de la Ley General de Aduanas. Y si uno ve el gráfico, ya va decantando que la exportación presupone una salida de mercancías. ¿Pero qué mercancías? ¿Nacionales o nacionalizadas? Aquí hay otro concepto importante. Uno puede exportar mercancía nacional o nacionalizada. Porque no toda salida de una mercancía del territorio aduanero peruano hacia el exterior presupone una exportación. Seguramente ustedes han escuchado un reembarque. Y alguna vez hace mucho tiempo alguien pretendió confundir el reembarque diciéndole que era una exportación. No, el reembarque es una salida, pero no es una exportación. Entonces, porque no se reembarca mercancía nacional o nacionalizada, se reembarca mercancía extranjera, como primera premisa. Entonces, aquí tenemos nosotros que la exportación parte de una mercancía nacional o nacionalizada. Nacional, que ha sido manufacturada, fabricada aquí en el territorio nacional,
Y nacionalizada presupone que ha sido importada, ¿verdad? Así, un régimen aduanero de importación y ha tenido el levante correspondiente. Y por eso es nacionalizada. Otro tema importante dentro de esta definición, la podrán ver en la parte final, que dice que la exportación no está afecta a tributo, a ningún tributo en el Perú, ¿verdad? Porque hay otros países, incluso de Sudamérica, en donde la exportación sí está gravada con algún tributo, ¿de acuerdo? En el caso peruano no es así. Y la ley del IGB lo refuerza, porque dice que no está afecto al impuesto general de las ventas. Es por eso que cuando ustedes hacen una factura de exportación, colocan, y se, evidentemente sea un no domiciliado, el monto IGB sale en cero, porque es una factura de exportación. Y porque la ley también lo señala. Cuidado con las operaciones en Export, en los famosos Incoterm, en la ley en Incoterm Export. Existe operaciones de exportación en Export. ¿De acuerdo? Y eso fue un debate ya por el año 2009, donde salió el primer informe, que les dejo aquí también como dato de SUNAT Tributos Internos, que aclaró que es posible realizar una venta de exportación en el Incoterm Export. Esto fue complementado en el 2012 y hace poquito, en el 2024, también hay un nuevo informe en donde incluso da pautas de quién es el obligado a emitir la guía de remisión remitente. ¿Es el exportador? ¿Es el no domiciliado a quien estás comprando o a quien estás vendiendo, perdón? ¿O es el agente de aduana? Todo eso se encuentra en este artículo, en este informe, perdón, el 32 de 2024. ¿De acuerdo? Pero, en resumen, este concepto que quería compartir, que entiendo todos tenemos este conocimiento, la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para su consumo en el exterior. Y cuando tú haces una exportación, no está afecta a tributo alguno. ¿Puedo realizar operaciones o puedo realizar una exportación de export? Sí, correcto. Dos condiciones principales, que tú seas que se haga cargo del trámite de exportación y que el embarque de la mercancía se haga como plazo máximo dentro de 60 días desde que se pidió la factura comercial. Con ello, vas a poder realizar tu operación de export. Si quieres profundizar un poquito más, te dejo esos tres informes para que puedas consultarlos. Dicho esto, ¿quiénes pueden exportar? Esto también está en el procedimiento de exportación. Hay una regla general, que para cualquier trámite aduanero, no solamente para la exportación, se requiere un RUC y la condición de habido, ¿no? Perdón, la condición de habido, que es lo contrario del no habido, ¿correcto? Entonces, esa es la premisa, esa es la regla general. Debe establecerse que tú como exportador tengas como regla un RUC, ¿de acuerdo? Un RUC y la condición habido. Ahora bien, excepcionalmente se permite exportar, o el Perú da esa facilidad de exportar, sin que cuentes con un RUC, ¿verdad? Aquellas personas que no están obligadas a inscribirse pueden exportar con DNI, si es peruano, carnet de extranjería, pasaporte o carnet de permiso temporal si eres extranjero, ¿de acuerdo? También la misión diplomática, el equipaje y menaje de casa, también se hace con documentos, con documentos personales como DNI, carnet de extranjería y demás, pero me he sentado más a hablar de la exportación como tal aquí, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa que tú cuentas con un DNI, si eres peruano, o pasaporte, carnet de extranjería, o permiso temporal de permanencia, si eres extranjero, pues hay esta fórmula, ¿no? Que te va a permitir exportar con un DNI. Dice, las personas naturales que realicen en forma ocasional exportaciones de mercancía cuyo valor por operación no exceda de $1.000. Y siempre que registren hasta tres exportaciones anuales como máximo, eso te daría a ti la oportunidad de exportar tres veces en un año calendario por $1.000 cada uno, ¿no? Ahora, tú eres libre de exportar por 500 y luego por 200 y luego por 100, pero si a ti te están dando un valor máximo de 1.000 y te dan tres oportunidades en un año, sugeriría que los aproveches, porque no es que es una cuenta corriente y digas, ah, no tengo 3.000, no, no, no. Tienes tres veces, sea el monto que fuese, ¿de acuerdo? Y no puede exceder de $1.000. Esa es la primera condición para que tú puedas exportar con DNI. Y la segunda es que si deseas hacer por única vez, porque se te permite por única vez, dado que el monto que quieres exportar excede los 3.000, excede los $1.000, perdón, de valor FOB, lo podrás hacer siempre que esa exportación no supere los $3.000. ¿De acuerdo? Entonces, tienes dos variables. Puedo hacer tres exportaciones de 1.000 en un año calendario o puedo hacer una sola en un año calendario cuyo valor máximo es $3.000 de valor FOB. ¿De acuerdo? Vamos ya todavía en el marco conceptual, pero estamos conociendo ciertas pautas que nos van a llevar a la operatividad.
como tales, por ejemplo. Es una clasificación personal, no es que tú la puedas encontrar en una o tú la puedes discernir de una lectura. Yo diría que la clasificación de las exportaciones puede ser, según su transacción, comercial o no comercial. Tú sabes que hay exportaciones no comerciales que son muestras, por ejemplo, no hay venta, pero una exportación presupondría primero una venta si es una operación comercial. Luego, según su trámite legal, lo he denominado como libre o restringida. Tú sabes que hay exportaciones que no requieren de un documento de control y sí exportaciones que requieren de un documento de control de una entidad competente. Por ejemplo, si quieres exportar semillas, requerirás de una autorización de SENASA. Por el producto, pueden ser tradicionales o no tradicionales. El tipo de exportación de bienes o servicios, ¿verdad? Eso también puede darse. En el Perú se exportan también servicios. Evidentemente, menor grado que bienes. Por valor FOB, ahí puedes dar que hagas una exportación mediante la declaración aduanera de mercancía, lo que se denomina DAM, ¿verdad? O si por el monto vas a hacer una declaración simplificada, que más adelante vamos a ver los montos, o exporta fácil, ¿verdad? Dependiendo de los montos, tú puedes elegir el tipo de operación que quieras realizar. O la norma te da esa pauta de que el tipo de monto te lleva a una determinada declaración. Y según su permanencia, puede ser pues definitiva o temporal, ¿no? Hay exportaciones temporales para perfeccionamiento activo o para reimportación en mismo estado, pero la exportación como tal es la exportación definitiva que estamos hablando el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, definitiva o temporal. Te muestro, si tú le das link a este acceso. ¿De acuerdo? Le das clic, perdón, a este acceso, que es el DESPAPE G02, que es el procedimiento de exportación definitiva. Vas a encontrar que hay un anexo 1 en la parte, vas a encontrar que hay un anexo 1 en la parte inferior de este procedimiento, en donde están, que se denomina principales datos de la declaración aduanera, es decir, los principales datos que tú vas a transmitir para declarar en esta DAN de exportación. Y he hecho un breve resumen, dado que me parece importante que lo tomes en cuenta, sin que esto sea o menoscabe que puedas leer todo el anexo 1. Así que lo he tenido a bien dividir por tipo de despacho. Por ejemplo, puede haber un despacho normal, que es la gran mayoría de exportación, y puede haber un código 02 o 03. Y ahí va a diferenciar al despacho 01 normal. ¿Por qué? Porque si hablas de un despacho de exportación 02, estás hablando de exportación definitiva de bienes e empresas que prestan el servicio de transporte internacional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, combustible o el catering. Esa es una forma. Luego, el 03, exportación definitiva de combustible para naves que extraen recursos hidrobiológicos altamente migratorios. Entonces, esos son los tres tipos de despacho que tú puedes observar cuando quieres realizar una exportación. Estoy seguro que la gran mayoría que estamos en este conversatorio, en este webinar, es tipo de despacho 1. Luego, tipo de embarque. Eso sí te puede afectar a todos, no afectar, sino se puede inmiscuir a todos, en el sentido de que local del exportador, el 2 desde el depósito temporal o 3 desde el lugar designado por la autoridad aduanera, ¿no? Antes la regla en la vía marítima era que la mercancía se embarcara siempre a través de un depósito temporal. Hoy en día no. Hoy en día la regla es que o se invita a que se haga un embarque desde el local exportador. Eso va a depender a tu logística, a tu tipo de mercancía. Eso no es un menoscabo para que la mercancía pueda ingresar a un depósito temporal si lo amerita. ¿De acuerdo? Y el lugar designado por la autoridad aduanera es un acto resolutivo emitido por la intendencia de cada jurisdicción. Entonces hay tres tipos de embarque. Forma de embarque. Estoy seguro que nosotros estamos en el normal, por así decirlo, que incluye a los contenedores y a los bultos sueltos, ¿no? Por así decirlo. Puede también darse un embarque por tubería, por faja o por cable, ¿no? Por ejemplo, los minerales que van por faja, ¿no? Luego, mercancía especial. ¿Por qué te pongo, por qué hago un punto de mención en este punto de la charla? Dado que cuando más adelante hablemos del proceso operativo de los actos relacionados con la salida, te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia entre tener un embarque con una mercancía especial y una mercancía denominada general o no especial, si quieres colocarla. Entonces, ¿cuáles son esas mercancías especiales que están en este anexo 1 y que lo cita la administración aduanera?
las radioactivas, corrosivas, infecciotóxicas, animales vivos, inflamables, explosivos, maquinaria de gran peso y volumen, la cadena de frío, que no es el sistema de inspección intrusiva, y mercancía granel, ¿no? Hay otros que no es que sea una lista taxativa. Uno puede tener, por ejemplo, diversas mercancías que crean que, de acuerdo a sus características, estas puedan calificar como una mercancía especial. Por eso que este tema, otros, deja abierto la posibilidad de que tú te presentes ante la administración aduanera y le sustentes que, a pesar que tu mercancía no puede ser inflamable, explosiva, ni se trata de un animal vivo, ni es radioactiva, ni están en las anteriores, por las consideraciones que tú expongas, teniendo en cuenta las características principales de tu mercancía, esta debería ser considerada una mercancía especial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y finalmente, dentro de esta primera parte, y eso está vigente hasta el día de hoy, porque el 28 de agosto esto va a cambiar, de las solicitudes de generación automática. Hoy en día tú pides una solicitud de reglamento físico en el local del exportador, o puedes pedir una solicitud designada para que el embarque sea en el lugar designado por la autoridad aduanera. Se puede dar una u otra manera. Estas solicitudes hoy en día se transmiten con la DAN. Esto va a cambiar un poquito a partir del 28 de agosto de 2024, cuando ya entre el nuevo modelo de inspección no intrusiva, vigente para la aduana del Callao y próximamente para la aduana de Paita, ¿no? Pero digamos que de aquí hasta que suceda, esas transmisiones se van a realizar y también se van a seguir realizando, solo que con otra connotación, a partir del 28 de agosto del 2024, como te vengo comentando. A ver, para ir entendiendo, y esto es algo que yo reconozco desde el 2020 con la administración aduanera, con la cual tuve la oportunidad de poder trabajar muy de cerca en el programa FAS, que no sé si habrás escuchado, este programa tan positivo que la administración aduanera implementó, y logramos, y digo logramos porque no solamente fue la administración pública, sino también la actividad de los privados, el que se implementara con éxito este programa. ¿De acuerdo? Nosotros celebramos en ese momento la convocatoria de SUNAT a diversas entidades privadas que podíamos coordinar y ir de la mano experimentando prueba y error, para que, llegado el momento de la implementación de este programa, que en el fondo buscaba la digitalización como pilar fundamental, se lograse, ¿no? En ese sentido, ¿cómo era el procedimiento de exportación hasta antes del 2020? Era físico, ¿verdad? Habían DAMs físicas. No sé si te acordarás del formato A, B. Bueno, en la exportación había solamente el formato A, que eran unas carbonadas y que da una firma física y estaba, ¿no? Las carbonadas en las DAN, incluso su distribución se derogó. Hoy la DAN es 100% digital. La gran mayoría de documentos de control para las mercancías restringidas hoy en día es a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. No es ya físico. Antes no utilizaban precintos aduaneros de tipo perno cable, incluso ahora con código QR, que están reglamentados y solamente determinados proveedores que lo pueden utilizar. Como les repito, ¿no? Había una obligatoriedad de ingresar la mercancía a un depósito temporal en la vía marítima y ahora es opcional, ¿verdad? Se promueve el embarque directo desde el local del exportador. Eso, como te repito, es propio de la logística de cada uno de los exportadores. No se impide que la mercancía ingrese a un depósito temporal. Es factible, pero va a depender de tu logística y cómo tú la has diseñado, ¿no? Antes había una atención manual, si era un canal rojo se aperturaba el 100% de los contenedores. Hoy en día, con la solicitud de reglamento físico y el sistema de riesgo que aplica la administración aduanera y la inspección no intrusiva, que es lo que se fomenta hoy en día, pues se puede seleccionar determinados contenedores y ya no el 100%, a menos que exista un hallazgo, ¿no? Si hay en la imagen del escáner hay un hallazgo, ahí sí se va a tener que aperturar el 100%, pero hoy en día, según los datos que he podido averiguar, casi el 99% de los contenedores se abren en base a una gestión de riesgo y no masivamente. Hoy en día incluso el traslado con la relación de carga embarcar, que es un acto relacionado con la salida, ya denominado RCE, relación de carga embarcar, que transmiten los depósitos temporales o el local del exportador a través de su agente de aduana, te muestra un código QR que te permite la trazabilidad del embarque, ¿no? Desde dónde está saliendo hasta dónde está llegando,
Y finalmente, se puede mostrar aquí la regularización. La regularización de la DAN, ¿verdad? Antes había una DAN 40 y luego lo hacías 41 y ahí sí se regularizaba. Hoy en día existe una sola numeración de la DAN y la regularización es toda automática. ¿De acuerdo? En esta infografía quería decirte cómo era el antes y cómo es ahora, ¿no? ¿Qué documentos utilizas en una exportación? Pues los documentos aduaneros para cualquier régimen lo encuentras en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿de acuerdo? Que se complementa con el procedimiento de exportación definitiva, el DESPA PG02. Pero en líneas generales, el documento de transporte, la factura comercial, si es que estás obligado a emitirla porque existe venta, en un documento de seguro, si tu mercancía es restringida, evidentemente el documento de control de la entidad competente. Y esto, si bien no te lo dice el artículo 60, ni tampoco el procedimiento, creo yo que es un tema importante tratar, que es el certificado de origen. Hoy en día tú sabes que el Perú tiene 22 acuerdos comerciales firmados con diversos grupos económicos en el mundo, o bloques económicos, o bilaterales, país con país, en donde estoy seguro que si tú quieres ganar mercado, una de las ventajas de los acuerdos comerciales que tiene el Perú es que fomenta, ¿verdad? Te hace más competitivo que venga un comprador extranjero y nosotros podamos venderle que otro país le venda a él. No solamente por la mejor calidad, por la mejor oferta, sino que también que si tenemos un acuerdo comercial y tú detectas si se emite un certificado correctamente diligenciado o debidamente diligenciado, ese comprador en el extranjero podrá utilizar la desgravación arancelaria, es decir, pagará menos tributos a su ingreso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Nosotros también lo pedimos cuando hablamos del tema de importación. Por eso considero que un certificado de origen es un documento aduanero, perdón, es un documento comercial que hay que tener muy en cuenta en un proceso aduanero de exportación definitiva. Esta infografía, cuya fuente proviene de SUNAT, la puedes ver en donde, cómo es el trámite vía buce, ¿no? Y cómo está conectado, o sea, hay una interoperabilidad entre la BUS y la SUNAT. Por eso que cuando tú haces una exportación y tienes un documento de control, declaras el documento resolutivo, lo que se llama DR, documento resolutivo. Ya no es que escaneas y subes el documento. ¿Por qué? Porque cuando el documento resolutivo está aprobado, genera un código. Y ese código la administración aduanera cuando tu agente de aduana transmite esa información, automáticamente la aduana, cuando quiere revisar los documentos, pues descargará el documento resolutivo y se dará cuenta que esa mercancía tiene o no un amparo para salir del territorio aduanero y que, siendo restringida, tiene un documento autorizante de la entidad competente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una infografía en que te quería mostrar que el sistema informático de la aduana interopera con el de la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, denominada BUCE. Eso lo habíamos adelantado, ¿verdad? El trámite regular, por así decirlo, requiere de una declaración aduanera de mercancía, una DAM, cuyo monto, si tú quieres exportar, evidentemente con RUC, y el monto de la exportación es mayor a $5,000 valor FOB, requerirás sí o sí una declaración aduanera de mercancía y contratarás los servicios de un agente de aduana, de un despachador de aduana en su rubro, agente de aduana, ¿de acuerdo? El agente de aduana, que es un actor fundamental en la cadena de exportación, quien es el asesor, el guía, ¿no? El que te puede orientar a realizar o a declarar correctamente una exportación. Si pretendes exportar una mercancía cuyo valor FOB es inferior a $5,000 o no excede $5,000, podrás hacer un trámite simplificado, el acrónimo Declaración Simplificada de Exportación. DAM, Declaración Aduanera de Mercancía. DSE, Declaración Simplificada de Exportación. Y aquí puedes hacerlo o tú mismo, ¿de acuerdo? Es decir, tú vas a la administración, te da un formato totalmente gratuito, llenas los datos y tú mismo haces tu exportación, ¿de acuerdo? Evidentemente contratas un agente de carga, un transportista para que estos se lleven, pero no requieres los servicios de un agente de aduana. Ahora, ¿puedes contratar a un agente de aduana? Sí, no se impide al agente de aduana hacer un trámite simplificado de exportación si es que el dueño consignante de la mercancía lo desea así,
o también se hacen con las empresas de medio de entrega rápida. ¿De acuerdo? Puede haber un trámite simplificado de una declaración simplificada de exportación de envío de entrega rápida. ¿De acuerdo? Un plazo importante que hay que tener en cuenta aquí es que ya hiciste esta exportación, esta tiene el visto bueno de la autoridad aduanera denominada Levante y la mercancía se embarcó, ¿de acuerdo? Pero luego que la mercancía se embarque, hay una obligación del exportador sumamente importante, que es la regularización del régimen. Pero si retrocedemos un poquito en esta primera parte, te hablo de un primer plazo que es para embarcar las mercancías. Tú cuando numeras una declaración de exportación, tienes un plazo para embarcar de 30 días, calendario, que va a contar a partir del día siguiente de numerada la declaración aduanera. Es decir, si hoy es 24, tú numeras una DAN de exportación hoy, 24 de julio, contarás 30 días calendario para poder embarcar la mercancía a partir de mañana 25. Y cuando nos referimos a calendario, incluye sábado, domingo e incluso incluye los feriados. ¿De acuerdo? Ahora bien, este plazo se puede ampliar automáticamente cuando existe una RCE, ¿no? Si hay una relación de carga embarcar, si hay una relación de carga embarcar, ¿cómo se llama? Ampliar este plazo por 15 días. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya lograste embarcar la mercancía, ya salió del territorio peruano dentro de este plazo, porque si tú no lo haces dentro de los 30 días calendario, vas a tener que dejar sin efecto la declaración, es decir, legajar la declaración. Es por eso que entiendo yo que el plazo de 30 días es bastante prudencial para que puedan embarcar dentro de ese plazo. Embarcada la mercancía, tienes una obligación fundamental si quieres hacer uso de los beneficios colaterales de la exportación, como pueden ser la restitución de derechos arancelarios, el drawback o el saldo a favor del exportador, el saldo a favor del IGB del exportador. ¿De acuerdo? Es por eso que la administración te da a ti una posibilidad de regularizar el régimen en un plazo máximo de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque. ¿De acuerdo? Es decir, si tu mercancía se embarcó el 30 de julio, contarás 30 días a partir del 31 de julio hacia adelante. Si no lo haces dentro de ese plazo, tienes una sanción de multa. ¿De acuerdo? Y mientras más te demores en regularizar tu declaración de exportación, más te demorarás en obtener los beneficios colaterales de exportar. Como te decía, puedes hacer, si cumples los requisitos, evidentemente, puedes hacer uso del drawback, podrías hacer uso del saldo a favor del IGB del exportador o podrías utilizar la restitución de derechos con franquicia arancelaria. ¿De acuerdo? Ahora, este plazo se extiende hasta 7 meses para el caso de los concentrados de los minerales metalíferos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cobre, el zinc, que tienen precios commodities, esos tienen un poquito más de 30 días, tienen hasta 7 meses para regularizarlo, pero evidentemente tú lo puedes hacer antes. Si me da un segundo, estoy viendo algunos comentarios en el chat donde dice que no se escucha. Pero, uy, espero que. Pero veo otro que sí se escucha. Estoy entendiendo que se escucha, ¿verdad? Por favor, si en todo caso podrían confirmar que se escucha, se los agradecería. Luego he visto que el valor. Juan nos pregunta a qué se refiere con el valor FOB. El valor FOB de las mercancías es el costo. El costo de las mercancías. El FOB es un Incoter que deriva del costo. Por ejemplo, ¿no? Si tú. Evidentemente tu costo de venta ya con tu ganancia, ¿no? Ese es el valor FOB que tú le asignas. Y veo que hay algunas más. Gracias, gracias, que se escucha, qué bueno. Veo que hay algunas más. Gracias, gracias por responder. Veo otra consulta que, para no perder el hilo de dilación, que es de Laura Cornejo, la voy a resolver al final de la charla, por favor, si fueran tan amables. Y para proseguir y no perder la estilación, ¿no? Entonces, quería
gracias por seguir confirmando que se escucha. Quería comentarles, ¿no?, que los dos plazos, ¿no? El plazo para embarcar, que es 30 días a partir del día siguiente de la numeración de la DAN, y 30 días calendarios para regularizar. ¿Por qué es tan importante la regularización? No solo para evitar una multa innecesaria, sino también para que tú puedas obtener los beneficios colaterales de la exportación, que son el saldo a favor del exportador del IGB, el drawback o la restitución de derechos, la restitución simplificada de derechos arancelarios. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Cómo es hoy en día el proceso de regularización de la DAN? Antes era todo, antes presentabas documentos físicos, hoy en día todo es electrónico. Y puede darse una conclusión automática, es decir, una regularización automática, simple y llanamente con la transmisión de los datos y la confirmación de los valores, que básicamente uno cuando regulariza, regulariza valores y peso y bultos, ¿de acuerdo? O puede ser asignada a la revisión de un funcionario aduanero, en donde se digitalizan los documentos que sustentan la exportación, ¿de acuerdo? Puede darse un plazo, puede extenderse este plazo de revisión, que en realidad es no debe demorar de 1 o 2 días, si existe una acción de control extraordinario en donde este plazo se extienda hasta 3 meses. La verdad, no he visto casos en donde la regularización de la DAN por una acción de control extraordinario se extienda tanto. Habría que ver casuística por casuística, pero en lo que yo he podido observar, no he notado ello. Por lo contrario, la SUNAT fomenta la regularización pronta de las DAN de exportación. Ahora bien, antes de entrar ya a lo que queríamos conversar con relación a los actos relacionados con la salida, que es el tema operativo que quería comentarles, en este momento vamos a ver lo que abarca el paso previo, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a llegar a hablar del marco conceptual del régimen de exportación. Y esta infografía de nuestros amigos de la Administración Aduanera marca o resume lo que te quería comentar, ¿no? Que hoy en día la exportación es 100% digital. Es un proceso digital porque nace de la factura electrónica, que es 100% digital, ¿de acuerdo? Las transmisiones de la declaración se hacen vía digital por diversas plataformas que pueden utilizar o diversos software que pueden utilizar los agentes de aduana. Y hay una forma que la aduana ejerce la gestión de riesgo, que hoy en día es con información anticipada de la carga, llamada RCA, que es la reserva de la carga. La reserva de la carga, que se conoce como booking o preguía, esa información la transmite o el agente de carga o el transportista antes de la salida de la mercancía y le sirve a la administración para aplicar la gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, en el nuevo modelo de control aduanero existe la relación de carga embarcar o el ingreso al puerto, la autorización de embarque, la confirmación de embarque. Entonces, estos que están en color rojito, ¿verdad? El booking, la preguía, el ingreso al puerto, la autorización de embarque, el confirmar el embarque, son actos relacionados con la salida que se implementaron a partir del año 20, progresivamente en las diversas aduanas a nivel nacional, ¿de acuerdo? Empezó en la aduana aérea, por ejemplo, el 28 de febrero de 2020. Hoy en día se aplica en todas las aduanas los actos relacionados con la salida. Entonces, esta infografía es la que me da pie a mí para entrar a hablar de la operatividad de los actos relacionados con la salida, ¿de acuerdo? Es así que iniciamos. Los actos relacionados con la salida, disculpen que ha salido en color azul, pero debería estar en blanco, están en este procedimiento de la Administración Aduanera, el DESPAPE 0021, ¿de acuerdo? Entiendo que en la presentación que muy gentilmente nuestros amigos de PromPerú les van a compartir, podrán ver dándole un clic o copiándolo en el buscador y llegaremos a que ustedes ingresen directamente a este procedimiento tan importante que marca diversas pautas. Porque, por ejemplo, en la exportación definitiva lo que marca la salida de la mercancía, es decir, el embarque, no es el levante aduanero, en mi opinión, y leyendo la norma creo que es así, sino es la relación de carga embarcar lo que te autoriza el embarque. Así que ahí hay un tic. No es el levante en la exportación que te autoriza para exportar,
sino la relación de carga embarcar, y lo vamos a ver más adelante por qué me refiero a ello. A ver, aquí están los actos relacionados con la salida y los actores que hacen dicha actividad, ¿no? El transportista o el agente de carga, como te comentaba, va a realizar la reserva de la carga. ¿En qué plazo? En la vía aérea, la última reserva con la que se cuente hasta 2 horas antes de la salida de la nave. ¿De acuerdo? En la vía marítima es hasta antes de la salida. Pero, ¿por qué es importante la reserva? Porque marca datos de la mercancía que pretendes embarcar. Desde ahí ya funciona el sistema de riesgo de la administración aduanera. ¿Y por qué dice transportista su representante o el agente de carga? Porque si se trata de una guía consolidada en la cual actúa el agente de carga, creo que en el argot se denomina guía o documento de transporte o BL hijo, por así decirlo, es ese agente de carga el encargado de transmitir, ese acto relacionado llamado RCA, reserva de la carga, el acrónimo RCA, ¿de acuerdo? Y si es un embarque que no interviene un agente de carga, sino es lo que se denomina una master, una directa, una guía directa, un BL directo, ¿no? Un BL master, por así decirlo, será pues el transportista o su representante quien transmita esa información de la reserva de la carga a la administración aduanera. La RCA se transmite a la administración aduanera, o el agente de carga, o el transportista o su representante en el país. Luego, si la mercancía ingresa a un depósito temporal, ¿de acuerdo? Este actor tiene 2 actos relacionados que realizar. Uno, la recepción de la mercancía. La recepción de la mercancía, que te voy adelantando, es importante porque la recepción de la mercancía, cuyo acrónimo es RM, ¿de acuerdo? Es el que se va a transmitir la información a la administración aduanera para que ésta, en función de su sistema de riesgo, otorgue o concede el canal de control cuando se realice un embarque a través de un depósito temporal. ¿De acuerdo? Entonces, acto relacionado RM por parte del depósito temporal. La relación de carga embarcar de un depósito temporal. La relación de carga embarcar autoriza la salida del DT y por ende su embarque. En la vía aérea, en la vía marítima, hay otros actos relacionados que decantan y autorizan el embarque. Por eso no tanto el levante. ¿De acuerdo? El levante da la libre disponibilidad, pero que realmente otorga el levante será la RC en la vía aérea y en la vía marítima será el CAE. ¿De acuerdo? Entonces, aquí acaba el depósito temporal y empieza el administrador portuario. ¿De acuerdo? Porque el aeroportuario solamente tiene el RIA. El RIA es el registro de ingreso al aeropuerto. Esto es cuando hablamos de un concesionario aeroportuario. Pero quien tiene más actos relacionados con la salida es el puerto. La administración aduanera, al gestionar este nuevo modelo de exportación, concedió, en base a las mejores prácticas de otras aduanas y también aplicando sistema de riesgo, que sea el puerto quien transmite actos relacionados. ¿Por qué? Porque la carga está más próxima al embarque, ¿no? Está más cerca al embarque estando en el puerto que estando en un depósito temporal. En ese sentido, el puerto tiene como primer acto relacionado el RIP, que es el registro de ingreso al puerto, RIP. Luego tenemos la carga de embarcarse, el famoso CAE, ¿verdad? Y es este acto relacionado en la vía marítima que autoriza el embarque de la mercancía, ¿de acuerdo? Autoriza el embarque de la mercancía. Cuando hay una, confirma el embarque, el CE, que es carga embarcada antes del zarpe, y finalmente, cuando hay una mercancía que no se embarca, ¿de acuerdo? Que no se ve embarcada, se transmite la CNE, que es la salida del vehículo con la carga no embarcada. Es decir, tienes 20 contenedores. Se transmitió la CE por 20 contenedores. Sin embargo, no se logran embarcar los 20, sino 19. Y ese uno que se quedó no va a poder ser embarcado, ¿de acuerdo? Lo que dice la norma es que tiene que regresar al depósito temporal si es que ha salido de ahí o se queda en el puerto. Y por eso es que la mercancía, si no se logra embarcar y sale del puerto, se transmite la salida del vehículo con la carga no embarcada. ¿De acuerdo?
y así tiene solamente el embarque por 19 de 20 contenedores. ¿De acuerdo? Ese 1 no se embarca. Entonces, estos actos relacionados, general, ahora lo vamos a ver aplicado en diferentes tipos de embarque. ¿De acuerdo? En diferentes tipos de embarque. Lo vamos a ver primero de la parte más sencilla, o en mi opinión, de la parte más sencilla, que lo vamos a ver ahora en el tema de la, en el tema del aéreo, ¿verdad? Es sencillo. A ver. Existe el mandato electrónico. En la exportación definitiva es obligatorio utilizar el mandato electrónico. Lo hace, se lo concedes tú como exportador al agente de aduana de tu elección. Y este, a través de ese mandato, ya es posible enumerar tu declaración aduanera de mercancía. ¿De acuerdo? Igual la rectificación puede ser electrónica. El sistema va a validar el documento resolutivo que te da la UCE y ya tienes tu DAN correctamente numerada. El transportista agente de carga hará su RCA, recuerda, la reserva de la carga, ¿verdad? Esa transmisión valida la administración para el sistema de riesgo. Luego la mercancía en la vía aérea ingresa a un depósito temporal. La mercancía de exportación en la vía aérea ingresa a un depósito temporal. Este transmite la relación de mercancías, la RM, ¿te acuerdas? Y hay dos posibilidades, o da canal verde o canal rojo. Si es canal verde, levante, y si es canal rojo, requerirá que una inspección física de la administración aduanera, y luego de la inspección física de la administración aduanera, si no hay incidencia, se considerará una, se otorgará el levante de la mercancía. Listo. Tu mercancía ya tiene levante, sea canal verde o canal rojo, ¿de acuerdo? Ya tiene levante. Perfecto. El depósito temporal, seguimos aquí dentro del depósito temporal en la vía aérea, transmite la relación de carga embarcar, la RCE. Cuando la administración recibe la información de la RCE y está correctamente transmitida, ¿qué dice el código 05? Embarque autorizado. Entonces, no es el levante el que está autorizándote el embarque, sino que en la vía aérea, el depósito temporal que transmite la RCE y recibe la confirmación de embarque autorizado permitirá que las mercancías salgan de su local del depósito ¿a dónde? Al administrador aeroportuario, que transmitirá el RIA, el registro de ingreso de la carga, ¿verdad? Listo. La mercancía se embarca y compete a tu agente de aduana o a ti como exportador, porque también cabe la posibilidad que tú como exportador a través de tu clave SOL regularices una DAN de exportación, pero por lo general esto se delega a tu agente de aduana. En ese sentido, este es el proceso de exportación vía aérea, ¿de acuerdo? Vía aérea. Y aquí están los actos relacionados que hemos hablado, RCA, RM, RCE, RIA y RULC, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el marítimo hay una variación. Porque el marítimo puede darse desde el local del exportador. ¿Se acuerdan? Se promueve el embarque desde el local del exportador. En ese sentido, la mercancía está en el local del exportador. Tu agente de aduana, en base a su mandato electrónico, numera su DAN. Perfecto. Listo. Una vez que la mercancía, que tu DAN ya está numerada, ¿de acuerdo? Está numerada. Tú, lo que hace tu agente de aduana para obtener el canal de control, ¿de acuerdo? Es que transmite la relación de carga embarcar. Y hay un indicador que va a marcar la pauta para dónde se va a dar el canal de control. Si te das cuenta, aquí dice local del exportador y acá dice administrador portuario. Y en ambos hay un semáforo. Me explico. Tu agente de aduana numera la DAN, realiza la transmisión de la relación de carga embarcar y si no es, ¿de acuerdo? Mercancía especial, gran peso volumen, combustible, granel, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado al inicio. No es, el flujo es que se autoriza el traslado de la mercancía desde tu local, ¿hasta dónde? Al puerto. Por eso dice mercancía general. ¿En eso qué sucede? Entonces, con la RCE se autoriza la salida del local del exportador hasta el puerto, sin canal de control. ¿Qué hace el puerto? Registra el RIP. Y como estamos hablando de una mercancía general, ¿verdad? Te va a
dar el canal de control, sea verde o rojo. ¿De acuerdo? Sea verde o rojo. Y luego el puerto, contando con levante, la mercancía, pues transmite su CAE, su carga embarcar y su carga ya embarcada. Y viene el proceso de regularización por parte del agente de aduana. ¿De acuerdo? Ese es el proceso si tu mercancía no es especial. Si no es especial, con la RC, repito, que transmite tu agente de aduana, llegará al puerto y el puerto a través del RIP y el sistema de riesgo de la administración aduanera le concederá el canal de control y luego se irá a su proceso. Sin embargo, si es mercancía especial, ¿de acuerdo? El canal de control puede darse en el local del exportador. En ese sentido, puede ser que sea verde o puede que sea rojo, ¿de acuerdo? Esto marca la diferencia si es especial o no. Si no es especial, el canal de control es aquí, en el puerto, administrador portuario. Si es mercancía especial, el canal de control es aquí, en el local del exportador. Verde o rojo. Sea verde, levante autorizado automático. Si es rojo, reconocimiento físico, revisión de la mercancía y con el levante. Y luego la mercancía ingresa al puerto. El puerto también transmite el RIP, pero ya en este no concede el canal de control, sino simplemente registra el ingreso de la mercancía al puerto y los subsiguientes actos relacionados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre uno y otro. Jennifer me dice que no se escucha. Ah, pero Carmen me dice que sí. Ok, gracias. Entonces debe ser el internet de Jennifer. Si te puedes ubicar o mover el router, Jennifer, te agradecería para que puedas seguir escuchando. Gracias. Volvamos un segundo. Ok, entonces aquí marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia si es mercancía especial o no para ver dónde se asigna el canal de control. Pero este es marítimo local del exportador. Ahora veamos marítimo depósito temporal. Veamos marítimo CINI. CINI, hasta hoy en día se utiliza ese término. El 28 de agosto del 2024 ya no será CINI, sino será INI. ¿Y por qué? Porque el CINI es el sistema de inspección no intrusiva, que es un escáner, que es un complejo que está fuera del puerto. ¿De acuerdo? Fuera del puerto, en la vía marítima, fuera del puerto. ¿De acuerdo? En cambio, la aduana, a través de su programa Fronteras Smart, hizo un esfuerzo significativo para seguir agilizando las operaciones y controlando las mismas, y por eso es que ahora hay escáner dentro del puerto del Callao. Y ya no se denominará INI, sino se llamará INI, que simplemente es inspección no intrusiva, porque el sistema de inspección no intrusivo, que era el complejo, ya no se va a utilizar, sino se va a utilizar los escáneres dentro del puerto y se va a denominar INI. Vamos a ver con una diapositiva, pero quería adelantarte esto. Entonces, si tú optas por embarcar tu mercancía del local del exportador, ¿de acuerdo? Del local del exportador, y quieres utilizar la inspección no intrusiva, ¿de acuerdo? Y cumples con las condiciones para que, y evidentemente la primera condición es que se embarque por la aduana marítima del Callao, o la de Paita, pero acá estamos hablando de marítima del Callao, ¿ya? Y cumplas, por ejemplo, una subpartida, ¿no? La subpartida de esta, la partida incluida en esta relación, ¿de acuerdo? Que no hayas optado por la revisión conjunta con SENASA, que no hayas pedido reglamento físico. Entonces, con esas variables, ¿de acuerdo? La administración aduanera va a aplicar la inspección no intrusiva. Numera su DAN, el sistema valida que cumplas las condiciones, el transportista transmite su RCA o el agente de carga, ¿verdad? Tu agente de aduana en tu representación transmite la relación de carga embarcar, se asigna el canal de control. Si es verde, todos contentos y se va a embarcar. Si es rojo, la inspección será no intrusiva. Es decir, si es canal rojo, lo que se autoriza es que esa mercancía en contenedores, ¿de acuerdo? En contenedores, vaya a el complejo CINI, pase la revisión escáner, lo que significa que no se apertura el contenedor a menos que haya una imagen que lo amerite, que sea sospechosa. Si no lo hay, esa mercancía pasa por el escáner y se embarca con los actos relacionados que el puerto, ¿verdad? El RIP, el CAI y el CE. Entonces, esta figura es local del exportador en donde ha pedido CINI, ¿de acuerdo? Si no ha pedido CINI, está
ya lo hemos visto en la anterior. Esta es sin sini, esta es con sini. Bien. Ahora, el embarque de la mercancía, donde por un depósito temporal marítimo. ¿De acuerdo? El embarque de la mercancía por un depósito temporal marítimo. Similar al aéreo. Totalmente similar. ¿Por qué? Porque hay un ADAN, ¿verdad? ¿Quién debe transmitir la recepción de mercancía? El depósito temporal. ¿Para qué? Para que se obtenga el canal de control, sea rojo o verde. Listo. ¿Y qué acto relacionado debe transmitir el depósito temporal para permitir que la mercancía salga rumbo al puerto? Es la RCE. Relación de carga y embarcar. Listo. Se autoriza el traslado de la mercancía, de los contenedores, desde el depósito temporal al puerto. El puerto hace su RIP, ¿de acuerdo? Hace su RIP. Recordemos que la mercancía ya viene con levante desde aquí, hace su RIP. Puede que haya una acción de control extraordinario o no, y luego se hacen los actos relacionados que el puerto está obligado. El CAE, el CE, acá no es Z, es CE nada más. Y luego viene la regularización de la mercancía, ¿verdad? La regularización de la ADAN. Se embarca la mercancía, tienes 30 días para poder regularizarla, y hay, para un recordar, y simplemente te comenté que la regularización puede ser automática o puede ser con evaluación. ¿Qué significa con evaluación? Que el funcionario aduanero cotejará que la información que tú has transmitido en la ADAN pues coincida con los documentos que ampara en su embarque. ¿De acuerdo? Entonces, este es proceso marítimo depósito temporal. Puede ser ahora una exportación de proceso marítimo con depósito temporal, pero que hayas pedido SINI, siempre y cuando cumplas con las condiciones que te he mencionado en un momento, ¿no? Las subpartidas, por ejemplo, el contenedor se hace por la vía marítima, en contenedores no hayas optado por una decisión conjunta con SENASA, no es cadena de frío, etc. Entonces, ¿qué sucede? Igualito, lo único que cambia es lo siguiente. A ver, hay canal numeras to DAN, hay una reserva de carga transmitida por el transportista o su agente de carga, el depósito temporal transmite la recepción de mercancía, ¿de acuerdo? Se transmite la RCE, y si es canal verde, pues se autoriza para su embarque, pero si es canal rojo, se autoriza el traslado primero al SINI y luego al puerto, ¿verdad? Aquí era de frente, si yo no pido SINI, perfecto, aquí haré mi aforo y de frente va al puerto y se embarca. Si yo pido SINI, pues primero irá al complejo, ¿de acuerdo? Y luego pasará los actos relacionados para su embarque. Se agrega un pasito más, ¿verdad? Recuerda, esto es hasta el 28 de agosto del 2024. Ya para más adelante, cuando vamos a terminar, te voy a mostrar lo que pude estar presente en una charla de la administración aduanera que la dio hace poquito, en donde explicaba esos nuevos cambios. Si quieres hacer una exportación terrestre desde el local del exportador, pues solamente hay dos puntos. Ojo, el RED, que es el registro de embarque terrestre, no es un acto relacionado con la salida, ¿de acuerdo? Pero es un acrónimo que usan en el argot aduanero cuando haces una exportación terrestre del local del exportador, en donde requiere una ADAN, ¿de acuerdo? Requieres una ADAN, se transmite la RCE, se autoriza el traslado al puesto de control y en función al sistema de riesgo se permite o no la salida de esa mercancía. En la vía terrestre es más cortito, ¿de acuerdo? Es más cortito. Ahora bien, tenemos una variable cuando hablamos de un embarque por aduana distinta a la numeración de la ADAN y quieres usar SINI. ¿De acuerdo? Y quieres usar SINI. A ver, tú puedes numerar por una aduana marítima y salir por la aduana del Callao, perdón, por la aduana de Paita, si quieres. O viceversa, puedes numerar en la aduana de Paita y que salga por la aduana aérea. ¿No? O sea, pueden haber esas variables. Acá te vamos a ir mostrando, a eso se refiere cuando es embarque por aduana distinta a la denumeración de la ADAN. A eso nos referimos. Y aquí lo primero es que estamos hablando. En este primer cuadro te vamos a hablar del local del exportador y en este segundo cuadro del depósito temporal. Pero ambos van a ir al SINI, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el traslado hacia la aduana de salida sea terrestre.
Por ejemplo, estás en una mercancía en el local del exportador, en la aduana de origen, o sea, estás en Paita, ¿de acuerdo? Listo, numeras la DAN con el código de la aduana de Paita y cumples las condiciones para que sea trasladada para el CIMI, ¿de acuerdo? Por Callao. Listo, estás desde tu local del exportador, el transportista sorprendente hace su RCE y para que llegue de la aduana de origen, que es la de Paita en mi ejemplo, hacia la aduana de salida, que es la marítima del Callao, va a venir vía terrestre. Viene vía terrestre. Entonces, numeras tu DAN, hay RCE, y listo. Si es canal verde, la mercancía va a ir directamente al puerto de salida. Si es mercancía canal rojo, pasará por el CIMI. ¿De acuerdo? Pasará por el CIMI. ¿Como paso previo para qué? Para que ingrese al puerto, para que este avance sus actos relacionados con la salida y la mercancía se embarque. ¿De acuerdo? Si es un depósito temporal, ¿de acuerdo? Aquí solamente se enumera la DAM en un depósito temporal de Paita, por ejemplo, se enumera la DAM, la carga viene hacia la aduana de salida en donde está un depósito temporal marítimo, en donde la mercancía ingresa, ese depósito temporal marítimo en la jurisdicción de la Intendencia Aduana Marítima del Callao, numera la RM, da canal de control, si es verde hay una RCE y se va directamente hacia el puerto para su embarque, y si es un canal rojo, pasará por el CINI, como tú lo estás pidiendo, y luego el puerto transmitirá sus actos relacionados. Entonces, aquí es embarque por aduana distinta a la numeración de la DAN, y tú has pedido CINI. Uno, como local del exportador y otro como depósito temporal. Siempre y cuando el que tú lo traigas de la aduana de origen, que en mi ejemplo es Paita, hacia la aduana de salida, que es marítimo, sea por vía terrestre. Si se cumple esa condición, tú aquí vas a numerar tu DAN en tu local del exportador en la aduana de Paita, vas a lanzar o vas a transmitir tu RCE, si es verde, irá directamente al puerto de salida, Callao, el puerto hace sus actos relacionados, y si es rojo, pasará por el CINI previo a este embarque. ¿De acuerdo? El depósito temporal, la diferencia está en que el canal de control se va a otorgar en el depósito de la aduana de salida. Es decir, si aquí está la DAN numerada con el código de Paita y viene por vía terrestre y sale por vía marítima, ingresará a un depósito temporal de la aduana marítima, haces la RM, la RCE, es el canal rojo, pasa CINI, y luego los demás actos relacionados propios del puerto. ¿De acuerdo? Ahora bien, este es cuando la vía de transporte sea terrestre. Viene terrestre y sale por vía marítima y no has pedido CINI. ¿De acuerdo? Aquí viene con canal de control y se embarca. Y aquí el canal de control se da, ¿dónde? En el depósito temporal de la aduana de salida, ¿no? Si viene de Paita, entrará al marítimo y aquí será el canal de control. Y luego el DT transmitirá todos sus actos relacionados con la salida. ¿De acuerdo? La diferencia con el cuadro anterior es que acá hay CINI y aquí no hay CINI. Luego, embarque por aduana distinta a la numeración de la DAN en donde todo sea marítimo. ¿De acuerdo? Es decir, el traslado hacia la aduana de salida ya no es terrestre, como era aquí. ¿Te acuerdas? Había un carrito. Ahora no, ahora todo es marítimo. ¿Cómo es esa figura? Desde el local del exportador, pues numeras tu DAN, el transportista hace su RCA, el agente de aduana en tu representación transmite la RCE, en la aduana de origen, ¿de acuerdo? Se da el levante de la mercancía, sea canal rojo o canal verde, el puerto de la aduana de origen hace su RIP, hace su carga de embarcar desde la aduana de origen, viene directamente al puerto de la aduana de salida y se va con su CEE, ¿de acuerdo? Con su carga embarcada. Y si es un depósito temporal, pues toda la mercancía, siempre y cuando sea vía marítimo el transporte, todo el proceso, todo se hace ¿dónde? En la aduana de origen, como está aquí. Se sube al buque que va a venir desde la aduana de origen hasta la aduana del Callao y se va a embarcar. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo cuando no se pide CINI, por así decirlo, porque hay menos actores, si quieres denominarlo, o menos pasos. Si es vía aérea,
aquí en la aduana de origen y el traslado puede ser por avión o por terrestre. Es decir, se numera una DAN en la aduana de Iquitos y viene a la aduana de aérea, sea terrestre o por avión, el proceso es el mismo. Haces una DAN, el transportista de la gente de carga numera su RCE, ¿verdad? Listo, se vuela la carga por avión o terrestre y viene a la aduana aérea, ¿verdad? A la aduana de salida, que es la aduana aérea, las mercancías ingresan al depósito temporal de la jurisdicción de la aduana aérea, este depósito temporal transmite la RM y se asigna un canal de control. Puede ser verde o puede ser rojo. Y si es rojo, pues la administración aduanera utiliza los escáneres que tienen los terminales de carga, que son depósitos temporales. Entonces, la mercancía pasa una inspección no intrusiva, si es que fuera necesario, canal rojo. Si es verde, la mercancía se embarca. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia del marítimo con el aéreo. Aquí no interesa si es aéreo o terrestre el medio por el cual va a llegar de la aduana de origen al aeropuerto de salida, la aduana de salida. En cambio, a nivel marítimo, sí importa mucho si es marítimo, se numera en una aduana marítima, pero viene terrestre, ¿verdad? Hasta la aduana de salida. O es buque-buque, ¿verdad? De la aduana de salida ya viene en buque. Perdón, de la aduana de origen ya viene en buque hasta la aduana de salida que también viene en buque. Aquí no, aquí sea por avión o por carrito o por camión, va lo mismo. Ahora bien, cuando es terrestre, pues pasa por frontera, por el puesto de control de frontera, en donde. Si es un depósito temporal o local del exportador, pues marcará simple y llanamente que el canal de control se hace en el depósito temporal de origen, el levante se hace en el depósito temporal de origen y la mercancía con RCE se transmite hacia el puesto de control, quien verificará las normas, perdón, externamente los camiones que cuenten con precintos y si está todo conforme, emitirá la red, que es la relación de embarcar de carga terrestre, ¿no? Que no es, como te repito, que no es un acto relacionado con la salida, ¿no? Y si es el local del exportador, pues el canal de control se hace desde el local del exportador, en donde ya no ingresa depósito temporal, sino simplemente desde aquí se hace el embarque. Viene con levante hacia el puesto de control en frontera, se revisa lo mismo como si hubiese salido un depósito temporal y la mercancía se embarca sin ningún problema. Esto, y ya me quedan solamente tres diapositivas para terminar, es lo que va a entrar en vigencia a partir del 28 de agosto de 2024, que es el modelo INI, ¿verdad? Que reemplaza al CINI, porque ya no se va a hacer en el complejo, sino va a estar ahora los escáneres están dentro del puerto. ¿Qué es lo que la administración aduanera nos mostró ese día en su charla y que te vengo a compartir, ¿no? En que, a ver, el proceso de importación marítimo, depósito temporal, pero que tú has pedido INI, ¿verdad? Has pedido una inspección no intrusiva, INI, inspección no intrusiva. Dice, numera la DAN tu agente de aduana y ahí has transmitido unos datos, ¿de acuerdo? En cuanto a la partida, si es en contenedores, si no pasa SENASA, si es un embarque por la aduana marítima del Callao Paita, ¿de acuerdo? Y has pedido esta solicitud de inspección no intrusiva, ¿de acuerdo? Si el sistema valida con la transmisión de la DAN y la RM del depósito temporal, porque estamos hablando de un depósito temporal, valida que cumplen las condiciones, si es sí, ¿verdad? No se asigna el canal de control y se autoriza a que transmita el depósito temporal extraportuario la RCE, ¿de acuerdo? Transmitida la RCE, se autoriza el traslado al puerto, ¿de acuerdo? Y con la transmisión de la RCE por cada contenedor, lo que va a hacer la administración aduanera cuando el puerto transmita el RIP, ¿verdad? Cuando el puerto transmita el RIP, es que de manera, en función al sistema de riesgo y mucho más objetiva que antes del 28 de agosto, va a comunicar qué mercancía, qué contenedor va a pasar INI
y asigna el canal de control. Si tienes 5 contenedores, puede que solamente uno pase inspección no intrusiva y luego de esa inspección no intrusiva la mercancía puede embarcarse. ¿De acuerdo? Entonces, este flujo parte, lo que acabo de comentar, parte, ¿de qué? De que en la evaluación de que si cumples o no las condiciones para hacer IMI, dado la transmisión de la DAN y la RM en esa validación conjunta, si cumples los requisitos, pues sí se hace este proceso, ¿verdad? ¿Qué le permite? Se autoriza, no hay canal de control en el puerto temporal extraportuario, sino lo que hay es que se autoriza la transmisión de la RC, haces la RC, se autoriza el puerto y recién aquí con el RIP y ya se va a comunicar al operador, que puede ser tu agente de aduana, ¿de acuerdo? O al depósito temporal, qué contenedores van o no a pasar la inspección no intrusiva. Y con ello, la mercancía está lista para su embarque. O sea, se otorga el levante y el puerto transmite su carga a embarcar y la mercancía se va. ¿De acuerdo? Si tú no cumples las condiciones, no hay ningún problema. Si tú no cumples las condiciones, lo único que va a cambiar es que tu mercancía no va a pasar por el escáner, sino que simple y llanamente, pues, se otorga el canal ¿dónde? En el puerto, en el DT. Ahí en el DT, al tener canal de control en el DT, pues ahí DT me refiero a acrónimo de puerto temporal, ¿verdad? Ahí se otorga el levante, listo, transmite su RC, se autoriza el traslado al puerto, el puerto sí o sí transmite su RIP. Ya no para asignar el canal de control, en este caso, si tú cumples con el tema del IMI, sino que simple y llanamente para validar que, que los controles han ingresado, listo, la mercancía ya viene con levante desde el depósito temporal, se transmite su CAE y la mercancía se embarca. Esto es el modelo que va a aplicar la aduana a partir del 28 de agosto del 2024 en la aduana marítima y próximamente será replicado en la aduana de Paita. ¿Por qué? Porque ahora la inspección no intrusiva, el escáner, está dentro del puerto. Dentro. Si es un depósito temporal intraportuario, como por ejemplo DP World o APM, ¿verdad? Que tienen depósitos temporales intraportuarios, creo que DP World. Pues aquí solamente ya no hay RIP, ¿verdad? Ya no hay RIP, sino simplemente, oye, se enumera la DAN, se asigna el canal de control en el DT, se transmite la RM, se evalúa. Si no es, no hay ningún problema. Acá todo se da el levante. Si es, simplemente se selecciona los contenedores, o sea, si cumples con las condiciones INI, se cumple para transmitir, qué mercancías van o no a la inspección intrusiva, pasa el escaneo, no hay ningún problema, se otorga el levante y la mercancía sale rumbo al embarque. ¿Por qué no? Acá ya no hay RIP, ¿verdad? Porque como es intraportuario, no hay necesidad que se registre un ingreso al puerto. Aquí sí, porque es extraportuario. Aquí lo único que cambia es que ya no va a haber RIP y que el levante se otorgue en el DT, dado que es intraportuario. ¿De acuerdo? Intraportuario. Y finalmente, si tenemos una mercancía que va a pasar INI como local del exportador, ¿de acuerdo? Ya no como depósito temporal intraportuario o extraportuario, sino como depósito temporal, perdón, como local del exportador, pues se enumera la DAN, el agente transmite la RCE, no es RM, RCE, transmite la RCE, el sistema evalúa. Si tú no has pedido una solicitud de reconocimiento físico en el local del exportador, va a pasar que no se otorga el canal de control, ya cumples, ¿de acuerdo? Y simple y llanamente va al puerto, hay canal, pasa el escáner y se embarca. Si por el contrario, tú has pedido que se afore en el canal de control, en el depósito temporal, pues se asigna el canal de control, se otorga el levante, ¿de acuerdo? Se autoriza el puerto registra el RIP y pasa a selección, dependiendo del riesgo, la inspección intrusiva. Sin embargo, si tú
cumples con los requisitos del INI, no se te va a otorgar canal de control en tu local del exportador, sino simple y llanamente se traslada hacia el puerto, en donde el puerto transmite el RIP, y una vez que haya transmitido el RIP, de acuerdo, el RIP, lo que sucede es que el RIP autoriza el traslado al INI, se otorga el canal de control y se embarca la mercancía, ¿de acuerdo? Este proceso va a estar vigente a partir del 28 de agosto de 2024, o sea, ahorita. Y creo que con ello vamos a la parte final, que es operaciones usuales, para poder absorber algunas consultas que estoy leyendo. A ver, hay cuatro operaciones usuales que se hacen en la exportación definitiva, ¿de acuerdo? En la salida de la mercancía, en el régimen de exportación definitiva, tú puedes realizar cuatro operaciones usuales. Uno, trasiego por daño del contenedor. Si tu contenedor está dañado, ¿de acuerdo? Y quieres realizar un cambio del contenedor, que es lo que es el trasiego, lo que tienes que hacer es informarle a la administración aduanera de esa operación usual, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a explicar cómo se informa. Pero el primer paso es, oye, si tú tienes un trasiego por daño de contenedor y la mercancía está en un depósito temporal, se debe realizar una operación usual para cambiar ese contenedor. Si quieres dar alimentación a un animal vivo, que es un cuidado, por ejemplo, ¿no? O quieres darle agua, también debes informar a la administración aduanera de ese cuidado, de esa operación usual denominada cuidado de animales vivos. ¿De acuerdo? Luego, las necesarias para la conservación de las mercancías. Por ejemplo, ingresa mercancía que desde el local del exportador o desde su embalaje tiene hielo seco para conservar la temperatura. Sin embargo, por X razones se demora embarcar la mercancía y el hielo se está derritiendo, o sea, ya se va consumiendo, pues, y tú quieres seguir conservando la cadena de frío, lo que vas a hacer es cambiar el hielo seco. Y para cambiar el hielo seco, utilizarás las necesarias para la conservación de las mercancías. Por darte un ejemplo. Pero esa actividad tiene que ser informada a la administración aduanera. ¿Quién le informa? El depósito temporal donde están las mercancías sujetas al régimen de exportación definitiva. Y finalmente, las necesarias para la inspección del centro competente. Por ejemplo, hay una mercancía, las rosas, por ejemplo. Las rosas necesitan inspección de SENASA para que se pueda utilizar el embarque. Entonces, asignado el canal de control, las mercancías tiene que informarle a la administración aduanera que va a ser una operación usual denominada la inspección de centro competente. Entonces, ojo, no procede la operación usual, excepto animales vivos, si una mercancía cuenta con RC, si ya fue canal rojo o con acción de control extraordinaria, a menos que sea un animal vivo. Si tú a cualquiera de esas operaciones usuales tienen estas condiciones, no va a proceder. Sin embargo, si es un animal vivo, sí procede. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese proceso operativo? Es que el depósito temporal transmite la solicitud de operación usual, sea A, B, C o D, ¿de acuerdo? Y espera una hora para la A, para la C y para la C. Porque la B y la D lo que hacen es de manera inmediata. Solamente se espera una hora para la A y la C. Para la B y la D, eso se hace de manera automática. ¿De acuerdo? Se hace de manera automática, no se espera una hora. Se realiza la operación usual, firman el acta de operación usual los intervinientes y el depósito temporal debe adjuntar el acta a través de su clave SOL. ¿De acuerdo? Estas operaciones usuales en la salida están reguladas en el reglamento de la ley de aduanas y en el procedimiento de manifiesto. Ahí es donde lo pueden encontrar. Entonces, cualquiera de esas actividades que están aquí nombradas es una operación usual y tiene que comunicarse previamente a su realización por parte del depósito temporal. ¿De acuerdo? Ahí he llegado a la parte final. Creo que estamos en tiempo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y no sé si Lisbeth me ayudas a apuntar las preguntas o las voy leyendo yo.
Gracias, Luis, por la información que nos han brindado. Mientras damos espacio a los usuarios a que puedan gestionar sus preguntas, sin embargo, ya hay algunas que están realizadas. Por ejemplo, bueno, dentro de todo nos consultan por las presentaciones. Recuerden que las personas que estén llenando la encuesta se les va a enviar la presentación al correo electrónico. Tenemos una consulta por parte de Gustavo. Nos dice: ¿el aforo en local por aduanas evita o exonera el control por el SNI? Claro, por el CINI. Lo que Sí. pasa es que tú, si pides inspección no intrusiva, ¿de acuerdo? Es porque tú no deseas que la mercancía, por X razones, principalmente por cadena de frío, no se aperture. Porque el CINI es la inspección no intrusiva, ¿de acuerdo? Pero si tú optas por realizar el aforo en el local del exportador, pues evidentemente el aforo primará en el local del exportador y ya no tienes necesidad de enviarlo al CINI, ¿de acuerdo? Lo que suelen hacer los exportadores es que, pudiendo salir del canal rojo en su local, ellos optan porque no se abre en su local, sino pasa una inspección no intrusiva. ¿De acuerdo? Uno es a otro. Ahora, lo que la inspección no intrusiva sí puede reemplazar el reconocimiento físico, cumpliendo determinados parámetros, ¿no? Siempre y cuando no haya incidencia. Tenemos una consulta por parte de Carlos. Nos dice: voy a exportar por primera vez. ¿Me recomiendo utilizar un Export o DDP? ¿O en qué otros encontrarlos? Bueno, es una pregunta muy buena que va a depender de análisis, pero lo que la gran mayoría te va a recomendar es en DDP, ¿de acuerdo? Perdón, en Export, porque es lo que tú menos vas a realizar. O sea, tú simplemente vas a dejar tu mercancía en la fábrica, vas a emitir tu factura, contratas a agente de aduana para que haga la exportación y de ahí hacia adelante todo correrá por riesgo y cuenta del comprador. Así que definitivamente, si tú eres primerizo, la gran mayoría te va a recomendar en Export, ¿no? Puedes utilizar otro Incoterm, claro que sí, pero va a depender qué tipo de mercancía es, de cuánto valor estamos hablando. O sea, ya entraríamos a tallar en un análisis muy personalizado, ¿no? Hay una consulta por parte de Luisa. Nos comenta: ¿existe una diferencia de documentos a presentar si se realiza una exportación temporal o una exportación definitiva? El documento, a ver, seguro va. Documento de transporte va, lo que va a marcar la diferencia es la factura comercial, porque en una exportación definitiva, si es venta, vas a tener la factura comercial. Si en una exportación temporal, como no existe venta, hay por lo general una factura para efectos aduaneros o hay una declaración jurada, ¿no? Creía que ese es el documento que diferencia uno y otro. Hay una consulta por parte de Laura Cornejo. Nos dice: Incoterm, FCA, Expo Aérea y FOB Paramarítimo. Quiero tener clara esta parte, por favor. Lo que pasa es que es equivalente, ¿no? O sea, se dice que se exporta. A ver, la regla general y tu agente de aduana cuando haga la exportación te va a decir que siempre tiene que llegar al valor FOB porque la ley dice que las exportaciones en el Perú se llegan al valor FOB. Entonces, como el FOB es un Incoterm vía marítimo, suelen hoy en día hacer una exportación en FCA para la vía aérea, pero eso no significa que tienes que llegar al valor FOB. O sea, SA le tienes que agregar los costos para llegar al FOB. Entonces, ¿se hace una exportación en Incoterm FCA en la vía aérea? Sí, es correcto, no discuto que se pueda hacer, pero vas a tener que disgregar, o hoy en día creo que lo hacen ya las aerolíneas, que en el documento de transporte y aérea, incluso hay un informe de jurídica sobre eso, te dice qué valor tienes que tomar para llegar al valor FOB. Porque todas las exportaciones, sean marítimas, aéreas o terrestres, se declaran en valor FOB. Una consulta por parte de Lenin Guamán. Nos dice: si tengo una empresa en Perú y tengo una en Estados Unidos, ¿puedo exportarme a mi propia empresa algunos productos? Sí, en realidad es una exportación de empresas vinculadas. No hay una limitante para exportarse, es como si fuese una matriz. No, hoy en día se hace. Una consulta por parte de Roger Guamán. Roger Córdoba Guamán: en el caso de mercancía general o especial, para que la gente transmita el RCE, ¿el local del exportador debe cumplir algún requisito ante SUNAT o solo debe estar con el RUA activo y habido? No, si optas por el local del exportador,
hay, en el procedimiento, el exportador tiene que tener ciertas condiciones ese local, ¿no? Un asesoramiento físico, no tan grande porque no está limitada, balanza para que hagan el peso, básicamente es eso. Pero, y tiene que estar, sí, registrado en el RUP como local del exportador. Eso sí. Eso está en el procedimiento de exportación. Ahí está el detalle porque son varios, se me van algunos seguro, pero en el procedimiento DESPA PG02 hay una parte que dice requisito de local del exportador. No son muchos, ¿eh? Y tampoco son tan complicados, pero sí tiene que estar como local anexo. Perfecto. A ver, hay varias consultas realizadas por los usuarios. Tenemos una, por ejemplo, por parte de Diana Tisfil. Nos dice, si un cliente en el exterior quiere comprar a varios proveedores en Perú, ¿ese caso sí es obligatorio el ingreso de todas las mercancías a UDT? ¿O se puede solicitar a las aduanas el llenado en el local de alguno de los exportadores? Entiendo que, o sea, si tú eres el único exportador, lo vas a hacer desde tu local. Pero si en ese contenedor van a haber diversos exportadores, eso significa que ese contenedor está consolidado, lo que te va a requerir es que ingrese un depósito temporal. Porque tú tendrías que hacer la exportación a nombre de todo, de cada uno de los exportadores, y no podrían llenar o combinar, ¿no? No sé si me dejé entender. Gracias. Tenemos una consulta por parte de Patricia. Nos dice, ¿la inspección INI, inspección intrusiva, se refiere a que la carga pasará por escáner? Sí, y correcto. Si ese escáner es móvil, es decir, si tengo un INI en un extraportario, ¿está obligado a tener el equipo para el INI o es que SUNAT proporciona los equipos? No. La inspección no intrusiva, que se aplica como el INI el 28 de agosto de 2024, es porque la Administración Aduanera, en función del programa Fronteras Smart, hizo un esfuerzo muy grande y compró escáneres. Entonces, los escáneres en la aduana marítima y en Paita, y en el complejo de fronteras, o sea, en la aduana marítima y de Paita, están dentro de el puerto. No, el usuario no tiene que comprar nada. Esos escáneres han sido adquiridos de la Administración Aduanera y son propiedad de la Administración Aduanera y los ha colocado dentro de los puertos. Tenemos una última consulta por parte de Estrella Granados. Nos comenta, ¿cómo se está adaptando la aduana peruana a las tendencias globales en el comercio internacional? Bueno, yo, mi óptica, y hablo a nombre de título personal, Villimata, pues la aduana está ahorita, para mí la aduana modelo en Sudamérica, dado que no solamente siguió el programa Fronteras en Mar, sino ahora el programa, inició con el programa FAS y ahora está con el programa Fronteras Smart, que justamente uno de esos logros es este INI o la inspección intrusiva, que da la alternativa de que ya no se aperturen contenedores en un canal rojo. Solamente se van a aperturar si es que hay un hallazgo o alguna imagen que no pueda ser descrita como normal, ¿de acuerdo? En ese sentido, la aduana está adoptando las mejores prácticas tanto en digitalización, que ya las tiene, y ahora en la mejora del sistema de riesgo, porque el INI ya no es tan subjetivo, es sumamente gestión de riesgo y es no intrusivo al 100%. Entonces, esas son las tendencias que la aduana está yendo. Ha adoptado la inteligencia artificial. Si tú entras a la página de SUNAT y buscas Sofía, ¿verdad?, que es el chatbot de la SUNAT, tú incluso puedes preguntarle sobre restricciones y clasificación arancelaria y te va a dar respuesta, por ejemplo. Si bien es cierto, es referencial, pero te puede ayudar, ¿no? Quizás próximamente, y creo que es lo que la aduana está tratando de adoptar, creo yo, va a ser el tema de la inteligencia artificial para la valoración aduanera, que sería, pues, bastante controversial, ¿no? Pero creería que ese va a ser el otro gran paso que está siguiendo la administración. Hasta luego.